programa dedicado a lo que seguramente ya sabes, pero nosotros por las dudas lo vamos a repetir, porque tal vez hay público nuevo, ¿por qué no? Claro, como el público se renueva, como dice Mirta. Claro. Studio Movie es un programa dedicadísimo, no dedicado, dedicadísimo, dedicadísimo a la pantalla grande, al séptimo arte. Exactamente, al cine, a todo eso que a vos seguramente te gusta y que por supuesto nosotros claro. Acá te traemos todas las novedades, nuevos estrenos, curiosidades, aniversarios de aquellas sí, películas claro. Que se estrenaron hace un montón de hay tiempo. Hay una que sí, hay una que pega en el corazón, justamente. Sí. El corazón es parte del título de esta película, más adelante te vamos a estar contando de qué se trata. Y no podía faltar, como te venimos acostumbrando ya hace unas varias temporadas, el espacio destinado al cine nacional, el del Instituto Inca. El Inca, por supuesto. Así es. Y arrancamos entonces, pero antes de comentarte lo que tenemos en el primer bloque, te vamos a estar dando las vías de comunicación. Por supuesto, porque para contactarte con nosotros, para darnos tus críticas constructivas o no tanto, información y todo lo que quieras ver delante de cámara y vos formar parte detrás de cámara para sacar más trabajo, siempre claro. Lo pido, el acceso en facebook.com/estudiomovie10, el 10 con un numerito. Y si no también, nos podés volver a ver, ¿por qué no también para insultar nuestra claro, persona? Claro, para ver. Vos podés creer, estos mirá lo que dos payasos están de frente a la cámara, bueno, sí, lamentablemente hay es lo un que espacio hay, para es que lo puedas sí. Hacer y es en nuestra página web, amstudio.tv. Ahí vas a encontrar todas las temporadas, todos los cambios de look que hemos hecho sí, a lo largo sí, sí. Del camino claro. Y que seguramente seguiremos haciendo. Si seguimos acá adelante y el productor lo permite y claro, la sociedad del otro claro, lado también. Eso, si el público detrás tiene con una buena recepción, bueno, seguiremos robando, como seguiremos quien dice. Seguiremos robando, claro, como decíamos recién. Y vamos a arrancar entonces con este primer bloque. Un primer bloque destinado a los más chicos porque van a seguir teniendo claro. También esa, digamos, fanatismo sí, claro, por este porque, personaje. Fue a lo largo de los años en la que ellos fueron creciendo y su protagonista también fue creciendo, que es el caso de Martina Tini Stoessel Violeta, para los chicos que la conocen de Disney Channel. Que quiso aflojar un poco con todo lo que venía haciendo con respecto a recitales, giras, con todo lo que tenía que ver con el canto claro. Y abocarse principalmente a la realización de su película. La película que en sí se basa principalmente en lo que ella quiere en este momento para su vida. Claro, en el cambio interno que le conlleva este salir de la adolescencia, que ya sabemos lo duro que es. Para todos los exacto. Chicos ya hemos estado ahí hace poquito, Alfredo lo pasó hace rato. Sí, pero no bueno, sé si lo recuerdas, pero vamos a no, preguntar. No, sí, después lo vamos a preguntar. Seguramente se fue a Bariloche cuando estaba en blanco y negro Bariloche, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, sí, trata de eso la película, de encontrarse consigo misma, saliendo de la adolescencia, básicamente. Exactamente, de dejar de lado un poco lo que vendría a ser su reconocimiento como principalmente Violeta, que era su personaje claro. En la novela, y dejarse llevar, dejar de ser esa nena tal vez que todos conocían para ir convirtiéndose en una mujer que es, como decíamos detrás de cámara hace un ratito, es difícil porque es sí. Tiene esa esencia de nena, sí, digamos. Tiene una esencia, sí, es difícil despegarse de esa esencia. Yo detrás de cámara también comentaba con Ana y con Alfred que es muy similar a la historia de Miley Cyrus. Claro. Lo que pasa es que Miley Cyrus le pegó como fuerte. Como estaba como medio rebelde. Claro, sí. Le pegó demasiado del despegarse de ese papel de niña Disney. Y después, bueno, aparecía desnuda en cuanto a revista y en cuanto a posteo por redes sociales se le ocurra a ella. Exacto. No creo que para Tini en ese caso sea claro. Eso lo que sí, ella no, quiere. No. No. Claro que no. No por su trayectoria, por lo que formó, por lo que logró, digamos, pero a su vez también por todo lo que le queda por lograr. Y creo que es una chica bastante madura en ese sentido. Sí, y está bueno remarcarlo, que si bien sabemos que es ella hija de Alejandro Stoessel, uh-huh. Quien fuera en su momento productor del programa Video Match, en exacto. Ese entonces no Show Match, estaba a cargo nada más y nada menos que del programa más convocante o que más rating da de la televisión argentina, como es Video Match, el programa de Tinelli. Pero ella, o sea, lo comentábamos también con Alfred, llega, por supuesto, por tener un apellido. Sí. Pero mantenerse en el ambiente no es sencillo. No, no. Y esta fácil. Chica lo logra a base de talento. Exacto. No es difícil, no es fácil de encontrar hoy en día en el ambiente un tipo así. Una mujer así. Exacto. Y está acompañada, a su vez, en esta película de grandes actores. Actores nacionales nuestros que claro. La han acompañado en toda la trayectoria de Violeta, como por ejemplo
es Diego Ramos, Diego por Ramos, ejemplo, claro, que hizo de su padre, en la novela, claro, sino también de un montón de actores que no solo son nacionales, sino también internacionales. Claro. En esta película que se va a basar sobre todo en su carrera, pero también en eso que ella le encanta y todo lo que tenga que ver con el romanticismo, la búsqueda de un claro, nuevo amor. Como veremos, claro, vemos acá detrás en el póster hay dos chicos muy facheros ellos, claro, sí, que sí, seguramente sí, se estarán sí, disputando el amor de Tini. Va a ser complicado decir, claro, Tini, yo sé lo que te digo, pero bueno, vamos a ver en este estreno que ya lo pueden ir a ver, aparte que seguramente tanto grandes como chicos van a ir a ver esta repercusión de Tini. Película que más adelante, en una de las curiosidades más adelante veremos, que es la primer coproducción entre Europa, Europa Media, sí, Medio Oriente, sí, África y la productora Polka. Ah, está todo impresionante. Me imagino la maquinaria de dinero que debe ir detrás de todo que esto. Que vamos a ver eso. Y vamos a hablar, obviamente, de su protagonista, que nació el 21 de marzo de 1997. Que como decía, Mauri ya viene de chica haciendo, claro, todo lo que respecta a comedias musicales, a estudios de actuación, que tuvo que dejar de lado un poco lo que tiene que ver con su niñez para abocarse a lo que, claro, sería su trabajo. Más adelante, nos vamos adelantando, lo vamos contando, sí, porque ya estamos, sí, bastante... Sí, más adelante, sí, sí, veremos que ella, no que se quejaba, pero... ya le dolía la parte en que dejaba de poder ir a la famosa cadena de comidas rápidas de la M, de la M Dorada. Con sus amigas, porque llegaba muy tarde, tenía un colegio doble turno, sí, se cansaba con los ensayos y con las grabaciones, entonces llegaba a la casa y no tengo muchas ganas de salir, la verdad. Tuvo que decidir. Claro. Ella dijo en un momento, yo tuve que decidir en ser una chica común y corriente, claro, en el sentido de terminar los estudios y luego tal vez abocarme a mi carrera, o lograr con todo esto que estoy teniendo, que estoy logrando en este momento a esta edad, poder salir adelante y formar mi futuro. Y así fue, se fue arreglando de otra manera. Pispeando un poquito acá, veo que el 2 de marzo del 2012, la Walt Disney Records y Disney Channel lanzaron la banda de sonido del Celebratón, que es Celebratón in Concert, un compilado que incluye todos sus éxitos musicales que sonaron en el programa especial de fin de año, que fue emitido por la pantalla de Disney Channel, obviamente, el pasado 31 de diciembre del 2011, donde Martín interpretó Tu Resplandor. Ella ya venía haciendo varias, ¿sí?, participaciones en Disney, sobre todo en ser la voz, como por ejemplo Frozen, de cantar. Claro, de la versión española, la versión en el idioma español. Ella cantó la canción principal, uh-huh, que estaba a cargo de nada más y nada menos Frozen, el último titán de Disney. De Disney, exactamente. Pero en el 2012 fue cuando ella saltó a la fama. Saltó a la fama con Violeta y ese personaje del cual trata de despegarse un poquito, claro, para llegar a ser Tinus. Jimmy Stuesser, que es lo que es ella en realidad, pero no puede dejar de agradecer que, valga la redundancia, gracias, claro, a esa novela, en esta gran producción, logró llegar a donde está. Eso fue la catapulta, digamos, claro, para donde ella está en este momento. Llegó y, pero como te decíamos anteriormente, lo defiende a base de talento, ya que, sí, en su niñez, mientras otros, no sé, tomaban la merienda y miraban dibujitos, bueno, ella no, ella iba a clases de canto, clases de baile, actuación y piano. Trabajaba sobre lo que tenía bien en claro lo que quería hacer en su futuro, sí, y sí, así le va. Y así le va. Como decía Mauri, tuvo que dejar su vida de niña para hacer una vida de grande. Tal vez llegaba el fin de semana y decían, bueno, a ver qué hacemos. Y no tenía ganas de, claro, salir. Sí, sí, o sí, en un círculo más íntimo. Convengamos que es una chica famosa. Entonces, para cualquier famoso, le es difícil recorrer lugares públicos. Claro. Y eso que ella confiesa que le gusta mucho la moda, le gusta, sí, mucho el shopping, y le gustaría poder salir sin maquillaje y sin estar con lentes gigantes para que la gente no la reconozca, porque le gusta los paparazzi en el shopping. Claro, esa, claro. Aparte va siempre acompañada, claro, de guardaespaldas. Claro, eso también, es como que es, sí, una chica de 19 años, claro, 18. Tiene dos guardaespaldas privados que son de ella únicamente, sí, y tiene también transporte auto privado para que ella se maneje por la ciudad, digamos. Autos privados que son de la cadena, sí, de los no que llevan a Shakira, sí, o a los Rolling. Claro, claro, tal cual, sí, adelante está la curiosidad de que tiene la capacidad, la capacidad monetaria, básicamente, claro, de que cuando se mueve privadamente, las camionetas y el círculo de seguridad
que mueven a Shakira o, por ejemplo, a los Rolling Stones cuando están en Argentina, ella se mueve con ese transporte. Veamos ese nivel, o sea, claro, convengamos que si bien sabemos de su repercusión, sobre todo también internacional, ella va afuera, sí, sí, y la cantidad de fans que tiene creo que es hasta mayor que los que pueden llegar a ser en nuestro país. Sí, claro, si bien tiene, tal cual. Es como... Y está bueno que en nuestro país figuras como ella, Dani Espósito, bueno, no se me enojen las fans de Tini. Sí, es como una guerra que hay como una guerra de egos, pero Lali Espósito y todos los chicos de en su momento Casi Ángeles, la misma Natalia Oreiro, tiene una llegada, por ejemplo, a países muy raros como Israel, sí, rarísimo. A Rusia, sí, es, o sea, no solo que es una cultura totalmente distinta, sino que el idioma, nada que se que le ver. Parezca a... El clan Cris Morena, claro, creo que fue el principal propulsor de todo este ambiente de Medio Oriente, digamos, claro, tal cual. Que es una locura en Israel, bueno, doblados, obviamente, como decís vos, de la fama que tienen. Ya que trajiste a Cris Morena, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero recuerdo haber leído la noticia de que hace unas semanas, más o menos, se cumplieron 25 años de que se inició el primer programa de Jugate Conmigo. Claro, viste, pega acá la onda en la nostalgia. Claro, sí, de que a lo largo del tiempo, todas estas nenas que ven a Tini ahora en este momento, van a decir, oh, ¿te acordás que en el 2012, chicos, porque convengamos, ya hace 4 años de Violeta? Hace 4 años. Ya se pasó un tiempito. Y no va a faltar oportunidad que dentro de un tiempo digamos, mirá, che, ¿cuánto? Y bueno, pero esa fama hizo que ella en tan solo una semana y solo hablando de teatro recaudara, te lo quiero decir así. Sí, sí. Decilo despacito para que... Despacito, porque últimamente los números nos están generando un ataque al bobo. 62 millones de pesos en tan solo 15 días. Y únicamente en entradas al teatro. Claro. Imaginen... La cantidad, ya no me quiero meter ya en lo que gana cada uno, imaginen lo que se mueve detrás de esta chica que en solo 15 días recaudó la cifra que te decía Ani en entradas de teatro. Imagínense el cine, marketing, juguetería y todo lo que tenga que ver con la licencia de Disney, el merchandising de Disney y de Violeta. No, aparte que cuando son tan jóvenes siempre tienen algún familiar. Por ejemplo, ya que la trajiste a Lali Espósito, su mamá es la manager. Claro. Entonces, ¿quién mejor que alguien de su familia, sobre todo mamá o papá? Porque convengamos que capaz si se mete un tío ahí, te mete la mano en el bolsillo. La manito, está medio complicado. Bueno, en este caso también, una familia que sabemos que tiene grandes negocios. Ambiente, claro. Exacto, sabe cómo manejarse. El padre sabe cómo manejarse y ella se mantiene dentro de ese recuadrito, digámoslo así, no se sale mucho del libreto. Protegida ahí. Claro, protegida, y no la vamos a ver seguramente desnuda bailando No la veo, la verdad. No, por más que salte, obviamente va a crecer claro. y va a formar parte de otro tipo de, tal vez, formatos, en otros papeles, pero no la veo como que se descarrile mucho de ese camino de chica inocente. No, claro, no por sacarle mano o por criticar de manera mala el vedetismo o el baile. O sea, ella parece que es va a andar por ese rumbo. Va a mantener esa forma de ser. Y si quieres ver el tráiler de esta película, obviamente que lo puedes hacer en nuestra fanpage de Facebook. Facebook.com/StudioMovie10, 10 con número. Ahí buscas el link, le das clic y lo mirás por YouTube. Y quédate ahí, no te muevas, que es enseguida ya, tan solo 2 segundos. Un cortecito y un café. ¿Un cafecito? Exacto, un cafecito, dale. Y volvemos con el segundo bloque de Estudio Móvil.
segundo bloque, un segundo bloque un poco nostálgico, arrancamos así, porque lo teníamos que contar, no podíamos dejar de lado este aniversario, un aniversario que en el momento de su, digamos, lanzamiento en la pantalla grande no tuvo la repercusión que tuvo después. Claro, no, esta película que vamos a hablar no rompió récords, no batió récords, y dividió la crítica. Pero con el tiempo fue empezar, suele pasar con, hay algunos casos de este tipo de películas que formó parte del cine de culto, como exacto, lo dice todo el mundo. Es como los pintores que descubren que después de muertos, claro, ganan millonadas. Bueno, algo así, digamos, es una película que se mantuvo a lo largo del tiempo hasta hoy en día. Es más, escuché que han querido hacer como una remake, así, pero bueno, quedó todo en la nada al parecer. De esas películas que del año 1996, Corazón de Dragón, claro, que fue bastante, digamos, nombrada luego de su lanzamiento. Sí. Estamos hablando de Corazón de Dragón, que el dragón Draco, uh-huh, no es nada más y nada menos que interpretado por Sean Connery. Si otrora fuera, hiciera del espía más famoso del mundo británico, James Bond, él mismo. Una película que además parecía que iba a ser esa sangrienta porque, claro, iba en contra de, iba, era un guerrero que iba a matar dragones, un cazadragones, claro, exactamente, un cazadragones, él iba con de todo, sí, iba a, claro, sacar los dragones, pero después se encariñó con, sí, un dragoncito, se encariñó con Draco, y junto a él se unen fuerzas para destronar al déspota rey, que Ion se llamaba, creo, Eynol, interpretado por David Thewlis, que aquellos fanáticos de Harry Potter conocerán como el profesor Lupin. Ya aparecía, fíjate, en esa, sí, época, 20 años después, esta película, se ve que es como que toca el corazón, sí, como decir, sí, tal cual, todo aquello que tal vez uno lo ve como malo y que va en contra, como en este caso era él, que iba a matar a algo que para él era malo, en realidad iba a ser su mejor arma, bueno, contra aquellos que querían destruirlo. Este cazador de dragones, que termina siendo un amador de dragones, es interpretado por Dennis Quaid, que quienes no lo tienen, los seguramente lo recordarán por Juego de Gemelas, claro, donde Lindsay Lohan hace el mismo papel de dos hermanas que vuelven loco a su padre y a su nueva novia. A su nueva novia, exacto. Aparte es una película que, como decíamos recién, luego de su lanzamiento, fue que se catapultó a la popularidad, claro, y que ganó muchos Oscars por su producción. O sea, claro, su producción, digamos, detrás de escena. Los magos detrás de personificar, o sea, de traer a la vida a Draco, logró su nominación y su premio Oscar a los efectos especiales por este dragón. En esa época no era tan, claro, fácil. Estamos hablando de 20 años atrás, si bien porque la tecnología creció en los últimos 10 años, uh-huh, impresionantemente, pero en ese entonces no era tan sencillo de realizar algo tan, no tan fácil, complicado. Bueno, y un Oscar al mérito, pues. Claro, y cuentan que lo han filmado muchas veces a Sean Connery con sus expresiones faciales en determinados movimientos, es decir, sacándole fotografías, filmándolo con sus expresiones faciales en distintas escenas de cualquier tipo de la vida cotidiana, y así lo fueron, cuando vos lo ves a Draco, lo ves a Sean Connery, es impresionante. Es una locura lo que pudieron lograr, como decía Mauri recién, decíamos, hace 20 años, bueno, sin embargo había gente que, si bien con el tal vez cuádruple de tiempo, claro, y dedicación, lograban cosas impresionantes. Y esta película, si bien fue nominada por otras cosas, una de las particularidades por la cual se llevó el mejor premio fue por esta razón. Correcto. Y no podía ser menos de dejar de nombrarla. Como otra novedad también que tenemos para contarte, claro, que también todavía es una agarrada de los pelos, bueno, así como estamos hablando pinta de Draco, bueno, ella es la maestra de Drogo, para aquellos que ven Game of Thrones, la reina de los dragones, Emilia Clarke, que confiesa que a ella le gustaría ser Bond, James Bond. Claro. No quiere ser una chica Bond, ella quiere ser James Bond. Pero ¿viste cómo decís? ¿Qué te pasa? Claro. Que quiere revolucionar, claro, un poco la... Quiere cambiar, o sea, tiene su idea. La estructura. Un poquito lo hace en forma de humor, otro poquito no.
de como de cambiar un poquito la franquicia y que Bond, el 007, sea una chica. Jane Bond, claro. Digamos. Jane, sería claro. Jane. Claro, un cambio ahí que tiene sus requisitos, porque ella dice, bueno, está bien, yo te tiro esta idea que está copada porque claro. Cambia la estructura, pero te sumo claro, también te a Leo DiCaprio. Claro, te pide. Me lo quiero comer entre dos panes, claro, te dice. Yo quiero ser James Bond y quiero que Leo DiCaprio sea un chico Bond. Claro, claro. Esas cosas que me quiero manducar a Leo DiCaprio, básicamente lo que dijo no, al aire. No, ni Lerda ni Perezosa. Leo, mirá, yo te digo una cosa, ojo que Leo ojo. Tiene una fama. Arrastra con todo lo que se le encuentra. Viento y marea. Hasta la rodilla dice que el muchacho anda. Ah, bueno. Pero bueno. Y bueno, nunca por eso, se sabe. Bueno, nunca se ella sabe. Capaz que quiere saber romper mitos. Claro, le declaró su amor a Leo y Leo, claro. Ni Leandro ni Perezoso, creo que va a saltar a la tubular en cualquier momento. Puede ser, ¿por qué no? Tal vez, no sé si acá, en otra película, en la intimidad nos enteraremos bueno, por los paparazzi. Sí, Sam Mendes, que fue el director de las últimas dos películas de cuando. Daniel Craig hacía de James Bond, que ya le dijo, hasta acá llegué, claro. No hago más del famoso 007. Bueno, también se va a retirar y dejó entredicho a la persona que es la encargada de, que es como la gerenta de la franquicia James Bond. Dice, la que va a elegir a James Bond es nada más y nada menos que ella. Pero... Y no es nadie de los nombres que están tirando. Ah, o sea, ella se reserva. Como una sorpresa. Claro, es una sorpresa. Ella es muy arbitrario y lo elige totalmente ella. No, no me acuerdo. Está bien, a ver, convengamos claro. Que tiene la facultad para poder hacerlo. Sí, es la dueña. Es la gerenta. Es la dueña, claro, sí, claro, sí. Es sí. La dueña, tal cual. Es la señora. Es la Mirta de 007. Exacto. Y ella tiene con qué, digamos, para poder hacerlo. Y bueno, no es para menos, obviamente. Claro. Y aquellos que estaban esperando, aunque habían lanzado tirado su propia opción para ver quién era James Bond, bueno, va a estar olvidándose entonces porque dijo que los que se están barajando no es ninguno. ¿No es o sea, olvidémonos de Tom Hiddleston, chicos, me pega mal, pero bueno, parece que Tom Hiddleston no va a ser de la partida tampoco. Y bueno, vamos a esperar entonces acá a traerte las novedades. Y otra novedad que claro. Tenemos es un Tarzán que, chicas, por favor, sí. Te lo pido. Está, ¿no? Sí, está lindo. No, bueno, yo con Brad ahí me quedo. Ya está, basta. Sí, estamos sí. Hablando de, nada más y nada menos, la leyenda de Tarzán, que según un amigo me dijo, es el primer oligarca. Sí, porque está rodeado de gorilas. Ah, bueno. Un pequeño chascarrillo político. Qué bueno, un saludo. Qué lindo. Para ganarnos un montón de para fanáticos. Para ganarnos un montón de fanáticos a favor y en contra. Aumentando la brecha desde Studio Movie. Claro. Sí, claro, exactamente. Pero esta película de Tarzán ¿sí? Viene renovada. Viene renovada porque ya empieza con que Tarzán entra a la civilización. Claro. Ya tiene su familia. Está instalado, claro. Ya se clavó el traje, que labura en él, claro. Basta de saltar de los árboles. Pero al parecer, una cuestión, una trampa, hace que él tenga que volver a la claro, interpretado el malo, en este caso, claro. Interpretado por el genialísimo Christoph Waltz, que fue el último, el personaje también, el último malo de James Bond. Para los que no la vieron, véanla. Un poco enojado parece sí, Tarzán. Sí. Está como que viene medio brava la cuestión, ahí hay una amenaza dentro de la selva. Y él como, digamos... Hijo. Tiene, sí. Es hijo de la selva. Exacto. Tiene el poder para poder cambiar. Pero ningún... tampoco fue Lerdo ni Perezoso, ningún payaso, ningún salame. su coprotagonista, que va a ser su esposa, su mujer, Margot Robbie. Un caramelito que ha estado con Leo DiCaprio y también. Bueno. En el logo de Wall Street, para aquellos que no la tienen. Y próximamente en Suicide Squad, Escuadrón Suicida, va a interpretar a nada más y nada menos... que a la fanática del Joker, que es se me borra el nombre en este momento. Ya se va a venir. Bueno, que es la personaje que es fanática del Guasón. Pero ya se me va a acordar el nombre. Sí. Digamos con otra ya cosa. No importa, vamos a venir seguramente sí. Después en otro blog y te vas a acordar. Tenés que ingerir alimentos, Mauricio. Me hace mal. Me hace mal olvidarme de los nombres en cámara. Pero no te pongas triste, nosotros te queremos. Suele pasar. Te queremos un montón. Vamos, ya que como se puso mal. Claro, me puse mal. Vamos, no, porque me quiero ir. Me está transmitiendo la angustia a mí. Vamos a ir a una pequeña pausa, así como
nada, no lo vas ¿sí? a ni sentir, es para que él se sienta mejor. Vale. Pues si no, me voy a quedar sola. Si viste, ahora, me, me puse rojo como un tomate, porque... seguro, en cámara. No, no, bueno, está bien. Después te tuneamos un poquito bueno, con la, la magia de Alfredo y sus manos mágicas. Y volvemos con el último bloque, el bloque destinado a la producción nacional. Este tercer bloque, como te decíamos recién y como todos estos programas, salvo cuando hacemos los especiales, claro, que ahí ya no, tendríamos que hacer un especial completo del Inca, sí, podría ser. Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, pero este programa fue bastante así, porque arrancamos con Tini. El productor le colocó la idea. Claro, pero arrancamos con Tini, así que claro, fue casi... Claro, es verdad, tenés razón. Fue bastante es como un hoy. Poquito nacional, porque hay gente nuestra, así que lo vamos a tomar como eso. Pero, sin embargo, esta parte está destinada a todas aquellas producciones documentales, algunos, la mayoría, claro, o películas un poco más cortas, un poco más, digamos, basadas en todos aquellos actores que se desempeñan en otros ambientes, pero que en este caso también hacen su producto. INCA, que sus siglas significan... Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¡Bravo! ¡Vamos, chicos! Muy... Sí, perfecto, sí, perfecto. Se puede. Ani, lo va a empezar a decir, ahora yo ya me cansé. Ya está. Aparte tengo un caramelo en la boca, pero se me complica. Pero como te decía, sí, es verdad, es como que... Tengo mucha memoria, pero esto me cuesta muchísimo. Bueno, sí, puede pasar, lengua, sí, ¿viste? Puede pasar, es verdad. Pero bueno, lo logramos. Tres. Claro, ¿eh? Te iba a decir bueno. Eso también. Arrancamos con este bloque en una película Mecánica Popular, así se titula, ¿sí? Que tiene muy buenos actores y una trama muy particular, porque es una trama que muchas personas tal vez en su vida cotidiana y profesional claro, lo pueden llegar a atravesar. Tiene como protagonista al hermano de la primera dama de la Argentina, Alejandro Aguada, y que es un publicista que se dedica a publicar historias de filosofía, sí, historia y psicoanálisis. Se llama intelectual. Sí, Mario Sabadigner. Él se va a dedicar, esa es su profesión, él se basa en la realidad social, en abocar su conocimiento a cuestiones de la vida social. Pero llega un momento en que está abrumado, tanto está su vida como su profesión lo abruma. Está abrumado porque es como que se enoja con la sociedad que se vive actualmente, uh-huh, como que es todo muy superficial, sí, poco profundo, y decide quitarse la vida. Exacto. Llega un momento en que su propio estudio va a su propio trabajo y dice, me pego un tiro, pero algo pasa. Sí, llega algo. Un alma caritativa, tal vez buscando otra cosa, pero claro, en realidad logra hacer que él no se mate. Silvia Beltrán, que es una joven escritora, que le dice a él que si no publica su obra, ella se va a matar. Claro. ¿Eh? Bueno, es bueno, porque es como que con su propia vida claro, salva la de él. Es un gran desencadenante, sí, para un gran inicio de historia. Sí. Así que está para ir a verla. Para verla, para descargarla. No, la piratería. Sí, no. Fomentemos la piratería. ¿Sí? Descárguenla por internet y véanla. Bueno, también. Lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque mucha gente tal vez no puede ir claro, al cine. Y bueno, lo hace de esa manera porque además es una forma también de conocer nuestra producción. Que la cultura aparezca en todos lados, sea como sea. ¿Eh? Lo, ¿sí? lo bueno es que el mensaje llegue. La cultura es la sonrisa. Correcto. Qué profundidad. No, es que acá en este momento está lloviendo, entonces claro, uno se pone medio melanco. Sí, 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 es así. Y llegamos al final entonces, que este tráiler lo podés ver en nuestra fanpage de Facebook, facebook.com/estudiomovie10. Claro, como ya te dijo la fanpage, yo te voy a decir que volvés a ver este programa y en todos los de esta productora, y no los nuestros, pero de los otros años. También. Porque este es el tercero. Sí, sí. Que sí, estuvimos ahí manejando un poquito metiendo el asunto. Metiendo la mano en el tarro. Lo ves en amstudio.tv.
llegamos, como te decíamos recién, al final de este programa, pero eso no quita que la semana próxima estas caripelas vuelvan a estar delante de tu pantalla para volver a compartir nuevas novedades, nuevos estrenos, que tenemos un montón de material para compartir con ustedes. Te esperamos entonces la próxima semana. Mi nombre es Ani. Mi nombre es Mauri. Adiós.